¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Aquí estamos preparados ya para vivir esta nueva instancia de nuestro programa, ya prácticamente el último tramo del programa. Igual todavía queda mucho de desarrollo de actividades sociales, deportivas y culturales del Club Argentino de Marcos Juárez. Y vamos a arrancar la edición de hoy hablando de fútbol. En este caso de dos deportistas, dos chicos de la institución que estuvieron jugando un torneo internacional en Sunchales, representando también, en este caso, no solamente al club nuestro, sino también a la ciudad, pero en este caso vistiendo la camiseta de Newell's Old Boys de Rosario. Valentino Taborda y Valentino Pravizán. Hablamos también con el profe Diego Luque, deporte, fútbol, en esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Es un orgullo personal y también es un orgullo, sí, a nivel deportivo, que los chicos puedan participar y tener estas vivencias. Yo creo que más allá de lo deportivo es la vivencia que van jerarquizando y que te va haciendo aprender o ver lo que es, digamos, el ámbito de la vida. Y bueno, los chicos les ha tocado vivir esta experiencia con otra institución y con ni más ni nada menos con una institución como Newell's de Rosario, que lo haya llevado, sí, a un segundo torneo, sí, ya de tal importancia como el que tuvieron el fin de semana. ¿Quiénes son los deportistas? Bueno, estamos hablando de Nazareno Taborda y Valentino Taborda, sí, Valentino Pravizán, sí, dos chicos de categoría 2003, uno que ha jugado defensor y otro que juega delantero, que tuvieron la posibilidad de ir a jugar a un torneo internacional como el torneo de Unión de Sunchales, participando esta vez para el club Newell's Old Boys de Rosario, que el técnico, bueno, Cristian, tanto Hernán Llano, que ya lo había visto en las pruebas acá, lo ha venido a buscar y bueno, lo han llevado y bueno, es la prueba para ello, para un futuro si tiene posibilidad y bueno, y aprovechando el nivel competitivo de los clubes que se han enfrentado, ¿no? Bien. Bueno, Valentino, ¿no? ¿Cómo anda, amigo? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, contame un poco, ¿cómo fue la experiencia esta de estar con otra camiseta y haciendo lo que te gusta, que es jugar el fútbol? ¿Qué hicieron? Jugamos el fútbol en una cancha muy buena. Ajá. Que es Unión. ¿Qué tenía de buena? El pasto, la tribuna. Estaba buena. ¿De qué jugás? De dos. ¿Y qué tal? ¿Cómo anduviste? Bien. ¿Sí? Bien. ¿La reventaste o saliste jugando? Estaban jugando y de dos formas. ¿Ah, sí? Y varias reventadas. Cuando había que reventar, había que reventar. Y cuando había que jugar, había que jugar. Sí. Bueno, ¿cómo el resto de los muchachos, el resto de tus amigos? Sí, buen equipo tenemos. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Los papis qué dicen? Nada. ¿Contentos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y esto ahora cómo sigue? Tenemos que ir a otra prueba el 31 y tenemos que seguir yendo. Ajá. Dos veces por mes, creo. ¿Y qué dicen tus amigos? Nada. ¿No te dijeron nada? Che, qué bueno, que te vas allá, coño. ¿No te dijeron nada de eso? No. No. Bueno, hay que seguir rompiéndola. Sí. ¿Jugando por abajo o reventando? De las dos formas. Ah, eso está. Bueno, maestro, gracias. Bueno, ¿y Valen? ¿Cómo anduvo eso? Bien. ¿Sí? Bueno, contame un poco, ¿cómo fue el torneo? ¿Quiénes fueron los equipos? Bueno, ¿cómo llega esta convocatoria? En Sunchales, en Unión. Con los equipos que jugamos fue Morteros, Talleres, Ferro, de Rafaela y otros más. Ajá. ¿Y cómo anduvimos? Bien. ¿Gol? No hubo. ¿No hubo? No. ¿Estuvimos cerca? Sí. ¿Sí? ¿Qué faltó? La definición. Ah, la definición. ¿Qué es lo que había que mejorar? ¿Qué hay que mejorar ahora? El tiro. ¿El tiro? ¿El tiro final? Sí. ¿Hay que estar un poco más tranquilos? Sí, un poquito. Che, bueno, ¿y qué tal? ¿El resto de los compañeros? ¿Cómo la pasaron? ¿Categoría? 2003. Uh-huh. Sí, la pasan muy bien. ¿Qué te dicen? ¿Que estás jugaste un partido con la camiseta de Newell's? ¿Jugaste un torneo? No, nada. No. ¿Qué me pueden decir? ¿Está bueno? Sí, es lindo. Bueno, maestro, a seguir practicando, que a ustedes lo que les gusta hacer. Sí. Jugar al fútbol. Sí. ¿Caño, sombrero? No. No nos dejaban tirar luz. ¿Ninguno te dejaron tirar? No. Oh, pero hay que tirarlo igual. No va a ser como tu viejo, ¿eh? No, patadura. No. Bueno, vale, un abrazo, ¿eh? Bueno. Chao, maestro. Chao. Chao, loco. Chao. Bueno, digo, la verdad que, ¿viste cuando uno le dice a los chicos
que conserven esta cuestión de, bueno, de jugar, de salir, de tocar, que no se tiene que perder, ¿no? No, ni hablar que sí. Es bueno también transmitir el mismo mensaje, que por ahí, después, donde le toca en un lugar de prestigio, de importancia, y donde lo que más, prioriza como meta es ganar, y también le priorizan lo mismo, ¿no? El mismo mensaje. Entonces, bueno, eso es más que importante. Y bueno, y más que importante eso, ¿no? Esto, tener el contacto con estos clubes, que ellos puedan tener esta vivencia, que yo creo que son privilegiados, son muy pocos los que le toca vivir, así que bueno, es un aprendizaje muy grande y muy importante. Gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes.